Y la realidad a la que nos enfrentamos es que tenemos un muy peligroso descontrol, mientras el presidente del Gobierno intenta decir que esto no ha sido un asesinato, intenta decir que poco menos que, bueno, es que esto ha sido un incidente, una agresión, de agresión nada. Un asesinato, por cierto, y lo repito, que casualmente ocurría a escasas horas de que ocurriera otro en Alemania, simplemente por recordarlo. Y que hemos tenido un fin de semana horroroso en Israel con tres, tres atentados. ¿Vale? Por tanto, no estamos hablando de ningún efecto aislado, no. Y venimos todo el mundo a saber qué es lo que está ocurriendo con los coletazos de este tipo de yihadismo, provocado en un fundamentalismo muy, concre muy concreto, el fundamentalismo islamista. ¿vale? Y tenemos un pequeño problema, y lo digo lo de pequeño con toda la ironía, de que nada más y nada menos que el 90 y 95% de los inmigrantes ilegales que están en España con orden de expulsión o que estuvieron en algún momento, en estos momentos, igual que el asesino de Algeciras, sigue en España. Esto que están viendo es la evolución, que por cierto les doy el último dato actualizado, el del 20, porque esto era hasta 2019, pero ya ha salido el del 20. Y esta es la evolución que estamos teniendo en órdenes de expulsión y de evolución, en la emisión, no en la materialización. Y ahora les doy otro dato. Bueno, el último año que está computado dentro de esta base de datos, 2020, directamente bajó de los, en este caso es el año 19, cerca de 80.000, hasta los 42.597 expedientes. ¿Por qué se bajó a prácticamente la mitad? Podría dar explicaciones un señor llamado Pedro Sánchez, pero déjenme que les dé otro dato todavía más preocupante, porque procedente de otra fuente, no de esta base de datos, pero procedente de las fuentes policiales, sí que tenemos el dato de lo que ha ocurrido en 2022. En 2022 todavía ha bajado más, hasta 34.949, lo cual es muy llamativo, porque sin embargo durante esos años, a través sobre todo de patera, ha llegado mucha más gente a Canarias. ¿Cómo puede ser que se hayan bajado los expedientes de expulsión? Pero pensé que les doy todavía un dato más preocupante y que coincide precisamente con este otro dato, con este titular. Porque de prácticamente 35.000 expedientes de expulsión, ¿saben cuántos se pudieron materializar? Repito, en el año 2022, el año recién terminado, de 35.000 que se ordenaron, se materializaron, les doy la cifra exacta, 2.627. Les repito el dato, de 35.000 prácticamente, 34.949 solamente se consiguieron llevar a buen efecto solamente 2.627. Es decir, se lo traduzco, prácticamente no estamos consiguiendo expulsar a nadie de los que sabemos que tienen que ser expulsados. En esta situación estamos. Y en esta situación Dos partidos, hay más, pero el Partido Socialista y Podemos, por supuesto, Bildu, Esquerra, etcétera, dicen que tenemos que suavizar los controles, cuando sabemos que aquellos que sabemos que tendrían que estar fuera no los estamos consiguiendo expulsar. Pero es que además de todo esto, fruto de nuestra política exterior, con un señor llamado Pedro Sánchez, nos hemos convertido en el felpudo de Marruecos. ¿Y qué es lo que nos dice Marruecos? No me los devuelvas. Pero es que además, para convertirnos en el felpudo de Marruecos, le hemos tocado las narices a Argelia. ¿Saben lo que nos está diciendo Argelia con los suyos? No me los devuelvas. Así estamos, así estamos. Esta es la realidad. Y repito, como el asesino de Algeciras, uno de los que tenía que haber estado fuera era el asesino de Algeciras. Y me da lo mismo lo que me diga, no, pero claro, no todos son así. Miren, hay una cosa que es muy obvia. Si este señor hubiese estado fuera, el sacristán de Algeciras estaría vivo. Sí o sí, sí o sí, una vida importa, ¿no? Este es uno de los lemas. Pues una vida importa, la de todos, la de todos, ¿vale? Bueno, pues en estas estamos. No estamos consiguiendo expulsar a la gente. Y mientras tenemos partidos que hablan de fronteras abiertas, puertas abiertas, eliminación de control. Por cierto, esa devaluación del papel de España frente a Marruecos nos ha costado durante muchos meses un corte en el intercambio de información contra el yihadismo. Así está.